Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Disculpen el horario de ingreso, estoy con defensas, están haciendo defensas ahora ya en la carrera, defensas, predefensas, y estamos con esa actividad y todo en línea. Ya, entonces se ha cruzado un poco con el inicio de la clase. ¿Me están escuchando correctamente? Por favor, confírmeme. Sí, ingeniero, se escucha bien. Eso es, gracias. Muy bien, nos ha quedado en este ejercicio. Por favor, retornemos a esta parte. Había que completar. Esto es por trabajo virtual. Ya estamos viendo la teoría de Castigliano. Sin embargo, quedó un ejercicio de los propuestos, esta cercha, con muchas barras, pero que afortunadamente es simétrica. Entonces, solo hay que resolver la mitad, ¿no? Dos paneles en lugar de cuatro. La pregunta pedía calcular el desplazamiento en el nodo H, el desplazamiento vertical. En ese caso, lo que se hace es colocar una carga unitaria en el nodo H en lugar de las cargas reales. Entonces se resuelve dos cerchas, una para la carga, para las cargas reales, que son las tres de gravedad que pueden ver en la figura, y otra para la carga virtual, que es la carga unitaria actuando en el nodo donde se quiere calcular el desplazamiento, en este caso H. Bueno, la columna de N minúscula que tenemos acá corresponde al resultado de las cargas, de la carga virtual, y la columna de N mayúscula corresponde a las cargas reales. Me estoy refiriendo a las fuerzas en cada una de las barras. ¿Cómo se obtienen esas fuerzas? Bueno, es un ejercicio de isostáticas, ya no corresponde a esta materia. Lo tienen que poder hacer ustedes, ya sea por nodos o por secciones. ¿De acuerdo? Entonces les había pedido el día de ayer que completen esta tabla. Habrán notado de que esta tabla está solamente hasta la mitad, y es porque en los métodos energéticos lo que se hace es sumar el aporte de cada una de las barras, pero si es simétrica, el aporte a la deflexión que hace la barra AJ es exactamente igual a la que hace la barra FE. ¿No es verdad? Porque son simétricas. Aquí lo voy a poner con más detalle. Entonces, las barras que son simétricas entre sí aportan lo mismo. ¿No es verdad? Ahí está. Me estoy refiriendo. Por ejemplo, esta y esta otra tienen la misma fuerza interna. Estará en tracción o compresión, no lo sabemos, pero desde ya las dos van a ser idénticas. ¿Cuál es el aporte en la sumatoria del método de trabajo virtual? Es el mismo, es exactamente el mismo valor que aporta. Por lo tanto, podemos calcular una suma, la AJ, y multiplicarla por 2. En cuyo caso, nos estamos ahorrando un poco de tiempo. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Esta tabla solamente trae a la mitad de la cercha. Hay un elemento que no tiene simétrico y es esta barra vertical. Entonces, en realidad están todas las cargas de la parte izquierda más la barra vertical CH que está aquí. Entonces, había que completar esta tabla. Por favor, si me pueden dictar el resultado. No vamos a llenar la tabla en extenso, sino simplemente nos vamos a anotar el resultado, la sumatoria de N por N por L. A ver si alguien me ayuda, por favor. Ingeniero, a mí me sale 1696.402. A mí dije Perfecto. 1696,8. Oh, ya. Fíjense que no hay mucha diferencia entre esos dos. Aguárdeme un segundo, por favor. Voy a poner un lápiz. Vamos a ir anotando los resultados, ¿de acuerdo?
aquí sería. A ver, voy a ir rayando. A ver, dícteme, por favor, el resultado de esta sumatoria. El primer joven. 1696.402. Ok, punto 40 lo voy a dejar con dos decimales. Y nos había dicho su compañera un otro resultado muy parecido. Por favor, dícteme otra vez. 1696.8. Ah, no, es el mismo, ni siquiera es parecido. Es exactamente lo mismo. Sí, en decimales es lo mismo. Listo. Eso confirma que este cálculo está bien hecho, sin lugar a dudas. Esto está bien hecho. Entonces, la fórmula, recuerden, la fórmula es desplazamiento igual sumatoria de n por n mayúscula por L dividido entre AE. Esto es lo que hay que hacer. Entonces ya tenemos el numerador, habrá que dividir entre A y E. Ah, bueno, aquí creo que las áreas como venían, ah, no, son iguales. Entonces solamente es N por N por L y hay que dividir entre A por E. A la hora de dividir entre A por E hay que compatibilizar las unidades, ¿no? Pero eso es simplemente una conversión de unidades que no debemos de equivocarnos. ¿Me pueden dictar el resultado ya dividiendo entre A y E, por favor? Ingeniero, creo que no nos ha dado en el ejercicio el módulo de elasticidad. Oh, ya. Sí, sí, sí. Creo que por algún lado decía que era cero. Solamente nos ha dado el área, que era 4.5 pulgadas al cuadrado. Eso es. 4.5 pulgadas al cuadrado. Lo que está faltando es el módulo del acero. El módulo del acero es 200 gigapascales, ¿no? 210 si gustan. Y falta, bueno, llevarlo a unidades inglesas. Pero ya hemos visto esto en unidades inglesas, es 29 por 10 a la 3 KSI. Porque esto es acero. Entonces, sí, en algún problema nos pueden decir así, ¿no? La cercha es de acero, entonces ya implícitamente está el módulo de elasticidad. Bueno, entonces ahora recién estarán calculando. Vean ustedes que KSI es lo mismo que decir kilolibra sobre pulgada al cuadrada, ¿verdad? Pulgada al cuadrado. Y como el área está en pulgadas cuadradas también, entonces este AE va a estar en kilolibras. Y si las fuerzas están en kilolibras, pues no hay nada que convertir. Las unidades ya están bien. De hecho, la unidad de delta va a ser la unidad de L y L está en pies. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar área 4.5 y E 29 por 10 a la 3. ¿Cuánto les sale eso, por favor? 0,156 pulgadas. Eso es. 0,156 pulgadas. Oh, ya. Voy a corregir esto. Entonces, 0,156 pulgadas. Si ustedes reemplazan, les va a salir en pies, pero un pie trae 12 pulgadas y ahí está. El resultado, 0,156 pulgadas. Por favor, una segunda opinión que confirme. Está bien, ingeniero, eso sale. Perfecto. Perfecto. Muy bien, ese es el procedimiento, entonces, con trabajo virtual o carga unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento es sencillo. Claro, ¿qué es lo que más toma? Es llenar esta tabla. Esta parte de acá es lo que toma más tiempo, ¿no? Ustedes tienen que ejercitarse, por favor, de modo de que el día del examen esto lo puedan hacer rápido y sin equivocarse.
Ahora, yo los aliento a que se hagan una planilla Excel o se hagan un MATCAD o lo que gusten finalmente, de modo de que esto lo puedan calcular más rápido. ¿De acuerdo? Con todo lo que ha ocurrido este año, creo que por fin hay un consenso en que tenemos que cambiar de una vez la forma de trabajo. Tiene que ser más al estilo como lo estamos haciendo ahora y utilizando las herramientas, ¿no? Ya eso de usar la calculadora y hacer todo a mano no tiene mucho sentido porque a la hora de trabajar uno utiliza un computador, ¿no? Entonces, quienes puedan disponer de una máquina, háganlo. En el examen va a estar permitido que el ejercicio de esta parte, de castellano, por ejemplo, o de trabajo virtual, lo hagan con una planilla Excel o algo equivalente. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna pregunta, caso contrario, pasamos a resolver este mismo ejercicio ahora por castellano. No, no hay preguntas. Muy bien, entonces, veamos la diferencia en castellano. Vamos a salir de acá. Borramos nuestros trazos. Y, bueno, acá me conviene que me dicten los dos valores. Disculpen, voy a anotarme solamente para tener el valor de la respuesta ya final. Un segundito, por favor. Vamos a anotar. Aquí. Entonces, el desplazamiento del cual estábamos hablando vamos a llamarle delta, es igual a, entonces una vez más, por favor, disculpen, 0.156 pulgadas era, ¿verdad? Ahí está. Y esta sumatoria que teníamos acá sumatoria nos ha salido pues de n por n y por l igual, por favor, una vez más díctenme cuánto era esto. Bueno, lo tienen apuntado. 1696.8. Ahí está. Listo, muchas gracias. Esto es entonces en el caso del trabajo virtual. Me interesa ese par de resultados porque obviamente ahora voy a resolver lo mismo, pero por castellano. Entonces me voy a hacer un espacio acá abajo. Y ahora resolvemos por castellano. En castellano la gran diferencia está en que no necesito resolver dos veces, sino una sola vez. Ya no hay carga virtual por separado, sino se coloca la carga, las cargas reales más una carga virtual. Pero esa carga virtual es una carga, vamos a ponerla aquí. Es una carga que actúa ¿dónde? Pues exactamente en el mismo lugar en donde queremos calcular el desplazamiento, en este caso, allá arriba, en H. Solo que el método de castellano lo que pide es denominar a esa carga como P. Y resolver todo en función de P. ¿A qué me refiero con todo? Bueno, al existir esta carga de P,
lo primero que ocurre es que las reacciones ya no van a ser, no van a tener un valor numérico, sino una función de P. Y todas las fuerzas en las barras también van a ser función de P. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver, sumo esto. Tengo 6 y 6 son 12 y 8 son 20. La resultante entonces es 20 más P. La mitad a un lado y la mitad al otro. Por la simetría no necesito hacer mayores cálculos. Esto es muy sencillo. Entonces voy a colocar aquí mi reacción. Ahí está. Esa es una reacción y la otra está del otro lado. ¿Cuánto valen estas? Lo mismo las dos. Vale decir, 20 más P dividido entre 2. Vamos a copiar este numerito. Ahí está. Entonces la ecuación llegaría a ser 20 más P y todo dividido entre 2. Pero para no llevar tantos números, 20 entre 2, de una vez pongo 10. Y, este número no me gusta. 10. Y esto sería P dividido entre 2. Así iría. ¿De acuerdo? Entonces, a un lado y al otro lado lo mismo. Ahí está. Ahora, ¿cómo es la ecuación para este método? La vamos a anotar aquí. Bueno, esto lo voy a hacer con a pulso nomás, más rápido. La ecuación para el caso de Castigliano es así. Igual tengo una sumatoria. Igual tengo n por l y entre a e. Lo que cambia aquí es... Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Esa n pequeña es la que no hace. Tengo que poner la n grande. Vamos a borrar esto. Eso es. Esto es así. N por L por la derivada parcial de N respecto de P dentro de la sumatoria. Esta es la fórmula. O sea, es ligeramente diferente. Luce un poco más complicada por la derivada parcial, pero de hecho es más sencilla. Así como las dos reacciones han salido función de P, podemos calcular las fuerzas en cada una de las barras y todas van a ser función de P. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Simplemente resolver una vez cada una de las fuerzas. ¿Cuánto sale cada una de estas? Bueno, ya ustedes ahora van a tener unos minutos para hacer este ejercicio. Yo voy a editar la tabla. Yo voy a editar la tabla. Y claro, ahora n minúscula no tengo. Lo que voy a tener es n mayúscula. Luego necesito la derivada parcial de n respecto de p. Y la longitud l la voy a mantener. Entonces esto voy a escribir como ecuación. Tendríamos derivada parcial. Bueno, voy a ir copiando eso. Lo que puse hace un rato, la derivada parcial de n respecto de p. Esa es la ecuación. Bueno, para poder progresar en este ejercicio necesito tener estas columnas. ¿De acuerdo? Acá voy a hacer notar que esta n es función de p. Entonces lo voy a poner así entre paréntesis. Es función de p.
Entonces, vamos trabajando, por favor. Me tienen ahora sí que decir cuánto vale n en función de p, llenar esta columna, la derivada de n respecto de p y l. Ah, un detalle, hace un rato no les pregunté, pero supongo que todos así lo han hecho. Como este es solamente la mitad de la tabla, han agarrado la suma de desde AB hasta BH, han sacado la suma y lo han multiplicado por 2, ¿verdad? Y a eso le han sumado CH. Eso es lo que da 1696.8, ¿verdad? Sí. Eso es. Sí, ingeniero. Correcto. Aquí voy a hacer lo mismo. Solo la mitad y exactamente la misma situación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora necesito unos minutos para hacer esto. Disculpen, yo sé que están ahorita en línea, pero la verdad es que no hay otra forma de hacerlo. Caso contrario, tendría que decirles otra vez, aquí nos detenemos y el lunes volvemos a revisar el resultado. Y no, no lo vamos a hacer así. Entonces, por favor, unos minutos. Voy a yo quitar el audio y vayan ustedes hallando el valor de n función de p para llenar esta tabla. ¿De acuerdo?
Bueno, si hay algún avance, podemos ir anotando. Por ejemplo, a manera de verificar lo que se está haciendo, podríamos anotar el valor de esta fuerza, la NP. ¿Cuánto sale? Probablemente a la AB ya la tengan, ¿no? ¿Cuánto sale esa fuerza? A mí me sale, ingeniero, 13,34 más 0,66P. Perfecto. Ahí hay unos redondeos que lógicamente van a afectar al resultado final, pero no hay ningún problema. En consideración este resultado. Ahí está. ¿Alguien podría verificar si le sale eso para AB? Sí sale eso. Eso es, genial. Yo voy a hacer el cálculo solo para esta fila, para la AB, a modo de auditar. Noten ustedes que el signo no lo podemos verificar porque depende de, bueno, en este caso es positivo y es, digo, es una suma, entonces es positivo. Pero si tuviésemos un menos, no sabríamos realmente si es positivo o negativo, es decir, si es tracción o es compresión. Entonces lo dejamos así como está. No hacemos más. Bien, este 1334 más 0,66P, que es N, hay que derivar respecto de P. A la hora de derivar respecto de P, la constante 1334 se anula y el 0,66P se vuelve 0,66. Entonces me voy a copiar esto ya como la derivada. Listo. Y ya no sería 0,66P, sino 0,66 no más. Ahí está. La longitud no tiene por qué cambiar, es la misma, 12 pies. Voy a copiar eso. Y con esto ya puedo sacar el producto. Solo que a la hora de hacer el producto tengo que hacer algo importante. Vamos a anotarnos acá. 12 pies. A la hora de hacer el producto, no puedo mantener el P. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quizás vale la pena aquí hacerse una columna adicional. Volver a copiar NP, pero ahora NP con P igual al valor real de la carga. Entonces, nos preguntamos, en este problema la carga P se encuentra acá arriba y en este lugar no hay ninguna carga real. No se confundan con la carga de 8 kips que está aquí abajo, esta actúa sobre C. La carga P actúa sobre H y sobre H no hay ninguna carga. Por lo tanto, ¿cuál es el valor real de la carga P? Cero. Por lo tanto, cuando ya vaya a multiplicar, aquí esto está mal, ¿no? Tengo que multiplicar, vamos a borrar esto. Tengo que multiplicar N por N, lo vamos a poner así. Ahí está. Esto tiene que estar multiplicado a su vez por N. Quizás valga la pena ponerle un paréntesis. Y por L. Las unidades las voy a quitar, no me sirven en este momento. Así sería el asunto. Solo que a la hora de evaluar N mayúscula hay que reemplazar el valor de P real. ¿Cuánto es P real? P real vale 0. Entonces lo que voy a poner va a ser en lugar de N, 13.34. Ya no más 0,6. Esto vale 0. Entonces ayúdenme con la multiplicación, por favor. ¿Cuánto da este término? 105.65. Eso es.
65. Perfecto. Y ya en esta parte ustedes podrían comparar esta con la que tienen resuelta de la tarea de ayer. Porque ocurre que este término que está aquí, tiene que ser el mismo. Salvo por diferencias de decimales, de redondeo. Tal vez no da .65 exacto, pero 105 tiene que ser. Entonces, quienes han hecho el ejercicio de ayer pueden verificar si les sale lo mismo. Y tiene que serlo porque después, cuando ya se sume, esta sumatoria tiene que volver a dar 1,696. Lógicamente, la sumatoria es de esto. Voy a copiar acá. Cambiamos acá. Ahí está. Y sin lugar a dudas, tiene que dar 1,698, de modo que el desplazamiento vuelva a dar 0,156. Eso es lo que esperamos que ocurra. Entonces, bueno, mientras siguen calculando, noten que el procedimiento es sencillo. La única incomodidad, el tener que trabajar con esta carga P que no sabemos cuánto vale. Y arrastrar el valor de P indeterminado a cada una de las fuerzas en las barras. Pero eso solo sirve hasta que podamos completar la derivada de N respecto de P. Tras hacer esa derivada, ya P no nos sirve para nada. Y reemplazamos su valor real, en este caso, 0. Si sobre el punto H hubiese actuado una carga real de algún valor, entonces simplemente ponemos ese valor en lugar de 0. P no sería 0, sino lo que el problema nos diga que es. Y no hay más opciones, o es una o es la otra. Ingeniero, ¿puede dictar los valores? ¿Perdón? ¿Puede dictar los valores? Oh, sí, claro, si ya los tiene, una maravilla. A ver, vamos ahí. El BC me sale... Hagamos lo siguiente. Solamente este término, por favor. Ya el de la suma. Lo tiene, ¿verdad? Eso no me sale, pero 200. Vamos aquí. 18.68. Ya, la fuerza también vale. No hay problema. La fuerza también vale. A ver, dícteme esto. 295.89 me sale la suma. La multiplicación todo. Perfecto, la multiplicación. Sí, sí. Ok, pero a ver, aquí dígame, la fuerza BC, ¿cuánto le ha salido? 18.68. Más 1.32P. 1.32P. Sí estaría saliendo. La fuerza BC. A ver, vayan revisando, por favor, si coinciden. Yo me voy a hacer un poquito de espacio. Ahí está. A ver, vayan verificando si les sale así. 18.68 más 1.32P. Esa fuerza. Vamos a la barra que está abajo. La AJ. Cero sería directamente, ingeniero. AJ no hay una. Sí, cero sería. AJ da cero. Perfecto. Eso puede pasar. Listo. Siguiente. J. Cero igual, ingeniero, porque no hay una fuerza.
Joya. Entonces, a ver, yo voy a ir copiando lo que me está dictando y después vamos a verificar. Si alguien ya tiene una segunda opinión, a favor o en contra, avísenos. Sí, es cero, ingeniero. Perfecto. Muy bien. La barra IH. Eso tengo menos 13,34. 13,34. ¿Ya? Menos 0,66. Menos 0,66. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahí está. Siguiente. Menos 16,67. Muy bien, un segundito. Se ha colgado algo y ya está. Menos 16,67. Bien. Menos 0,83 p. Menos 0,83. Ahí está. Perfecto. Vamos a la barra BI. 10. Muy bien. Un segundito, voy a copiar de una vez todos. Voy a estar haciendo esto. Obviamente en un Excel esto era mucho más ágil. Ahí está. Entonces nos hemos quedado aquí en la BI. ¿Cuánto es? 10 más 0,5p. 10 más 0,5p. Perfecto. BH. Menos 6,67. Menos 6,67. 6,67. Más menos 0,83 p. Menos 0,83. Muy bien, queda la última. 8 directamente sería, ingeniero. 8. Ya no trae P. No, directamente sería. Si hacemos en ese punto sumatorio de fuerzas verticales, en el punto C directamente sería 8, esa barra CH. Ahí está. A ver, en consideración todos estos valores, ¿sí? Coinciden. Ingeniero, una consulta. Con lo que estaba comparando con lo otro, salían los mismos, se derivamos, saldrían casi lo mismo, solo que varían en segundo decimal, porque tal vez habría que trabajar con tres decimales, eso quería preguntarles, o habría que trabajar con dos decimales, porque con el otro, con trabajo virtual, a lo que estaba viendo, no cambia casi, solamente en el segundo decimal está cambiando con un decimal. Exacto. En estos redondeos mejor si lo dejan en tres decimales.
todos los redondeos intermedios, ¿no? Pero fíjense que aún así la diferencia es apenas al segundo decimal, ¿verdad? Ya, está bien, ingeniero. Eso es. Entonces, ahí está nuestro resultado. A ver, voy a dejar un rato la vista ahí para que verifiquen los resultados. Obviamente hay que terminar la sumatoria, pero ya acá su compañero nos ha dicho de que sale prácticamente lo mismo con una pequeña diferencia en decimales. Ya les digo que esta columna tiene que dar exactamente los mismos valores, ni siquiera parecidos. Exactamente lo mismo que en el trabajo virtual. A ver, unos un par de minutos y ya para ir finalizando con este ejemplo. Muy bien. ¿Coinciden estos resultados? Tiene que ser. Bueno, con esto tenemos completa esta primera parte de los métodos energéticos. Como han notado, los métodos son sencillos, ambos son muy sencillos, pero bueno, hay que resolver la cercha, ¿no? Y eso toma un tiempo. Y siempre hay la posibilidad de equivocarse. Entonces, bueno, hay que ejercitarse, ¿no? Hacer unos cuantos de estos problemas. Estaríamos concluyendo con eso. ¿Cuál de los dos métodos les parece más rápido? ¿Con cuál se quedaría? El segundo. Seguramente que sí. Debe de haber una coincidencia con eso. Castellano suele ser más ágil. ¿De acuerdo? Bueno, lo que resta, muchachos, es ver pórticos y ver vigas con Castellano también.
y con trabajo virtual. Eso vamos a hacer la siguiente semana. Para que ustedes ya tengan una idea de cómo va a ir el avance, ¿ya? Toda la semana siguiente nos vamos a ocupar de vías y pórticos con ambos métodos. Y tras esto, ya estamos en condiciones de entrar al primer método de, para resolver estructuras hiperestáticas, que se llama método de fuerzas, en el cual vamos a seguir utilizando Castigliano y vamos a seguir utilizando trabajo virtual. ¿De acuerdo? Ese tema nos tomará un par de semanas y ya estamos con todo el material listo para dar una primera prueba. Entonces, más o menos de acá a 4 semanas estaríamos dando la primera prueba, sobre toda esta primera parte. ¿De acuerdo? Ya la fecha exacta, la hora, la modalidad, etcétera, les iré avisando en las clases siguientes, seguramente la próxima semana, pero para que ya vayan organizando sus tiempos. ¿De acuerdo? Muy bien, si hay alguna consulta que quieran hacer antes de cerrar la sesión. Ingeniero, a Gustavo está avisando. Sí, a ver, vamos por partes. Adelante, por favor. De la conversión de signos del modo virtual. Es que varía en unas cositas que... Sí, los signos distintos. A ver, específicamente en qué parte, no logro entender. O sea, el resultado final de los dos métodos entre Castigliano y trabajo virtual tiene que ser lo mismo. No puede haber diferencia. ¿Puedo presentar la pantalla para que le explique un poco mejor? Sí, claro que sí. Lo voy a quitar. A ver, adelante. ¿Se ve? No, todavía no, al menos yo no logro ver. Mira, a mí me sale como si estuvieses presentando, pero no logro ver nada. No sé si los demás están logrando ver. Me parece lo mismo. No se ve nada. No se ve nada, ¿no? Sí. Si no alcanzo a ver, Andrés. A ver, una intentada otra vez. Cerrarlo y volverlo a compartir. A veces agarra mejor si pones compartir toda la pantalla. Aló, Andrés, ¿nos escuchas? Bueno, parece que se le ha colgado su máquina en la presentación, que a veces también pasa. Sí. Bueno, no hemos logrado ver, lamentablemente. Alguien más estaba diciendo, parece lo mismo. Tal vez nos puede explicar. Disculpe, Inge. No sé si podría compartir la pantalla. ¿Tiene? Ahí le puedo decir. Adelante. Adelante. Yo sé cancelar. No sé si usted lo podría compartir su pantalla. De ahí lo vea. Ah, ¿quieres que yo comparta lo que estaba mostrando hace rato? Sí, ahí lo veo. Ah, ya, sí, perfecto. Muy bien. Esto, ¿verdad? Adelante, ¿cuál es la pregunta?
En caso de donde está con signos negativos, me imagino que mi compañera debe sacar en compresión esa parte, Inge, porque a mí es justo la AI, la IH me ha Oh, salido en ya. tracción. Es Ya, después ya, los valores. ya, ya. Claro. Es que depende de en qué sentido colocas la fuerza. Ya, entiendo la duda. Quedan las dos posibilidades, les digo. Y no importa, en ambos casos les va a salir igual, igual de bien. No hay ningún problema. A ver, aquí vamos a poner esto así. Ya, entiendo. Este menos puede ser factorizado, con lo cual te queda 1334 más 0,66p con el signo afuera. Y ese signo afuera, simplemente tú le das la vuelta a la fuerza, en vez de que sea, por decir, tracción, le pones en compresión y estamos en eso. Claro, el tema es de que no tienes cómo saber cuál de los dos casos es el correcto, si es tracción o es compresión, porque no conoces la fuerza P. No conoces el valor real de la fuerza P. ¿De acuerdo? Entonces no te queda más que, así como empezaste a resolver, fíjate, esta fuerza de 10 más P medios no hay duda de que apunta hacia arriba, así como está. Y a partir de ahí empiezas a resolver todas las demás. Solo que cuando ya estés más o menos por el nodo I, tal vez, o por el nodo B, tú asumes si la fuerza va a un lado o al otro, si es tracción o es compresión. Y ahí es donde se produce esta discrepancia. Alguien pudo haber puesto tracción y alguien compresión, entonces le sale el signo distinto. Pero no se preocupe, porque después va a sacar la derivada y en su derivada va a tener el mismo signo. ¿Se dan cuenta? Y cuando haga el producto, le va a salir el resultado correcto. Tanto a los que pusieron en un sentido o los que pusieron en el otro, les va a salir el resultado correcto. O sea, acá, el número que viene acá tras hacer los productos, ese es el que importa al final de cuentas y a ambos les va a salir igual. Y lo pueden verificar. ¿De acuerdo? No va a haber discrepancia ahí. Sí, creo que esa era la duda, ¿no? Sí, gracias. Sí. Ok, eso es. Bueno, ya tenemos un buen número de, o más bien, un buen avance, ¿no? En cuanto al contenido. Así es que ya es un buen momento para hacer una primera práctica. Ya, yo voy a dejar, espero este fin de semana poder actualizar el Classroom y dejarles una primera práctica para que ya vayan trabajando de todos estos métodos que hemos visto, incluido el SAP. ¿De acuerdo? Pero bueno, entre tanto, eso es todo. Ustedes sigan ejercitándose con el libro y nos encontramos el día lunes, muchachos, a las 14:15, como ya se acordó. ¿Correcto? Hasta entonces, jóvenes, buenas noches a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.